Muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente irreverentes en este viernes por la noche, siempre agradecidos con su audiencia, son las 10 y 9 minutos, espero que estén preparados, pues empezaremos ya nomás. Kiara, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, no es mi mejor día, pero bueno, aprovecho de agradecer a Viayala por el espacio que siempre compartimos todas las noches y a todos los que nos ven, buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Alen Kisber? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier, Kiara, Mauricio, buenas noches y un gusto estar de nuevo en Aviala. Buenas noches, tío. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Ya para octavos. ¿Con quién vas? ¿Con quién te vas a octavos? No, mira, mi caballo se fue. Mis dos nuevos caballos son curiosamente Argentina y Inglaterra. Difícil perder, ¿no? Con esa apuesta. ¿O quién no sabe? No sé. Javier García, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Kiara. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, público de Ayala. Y para mí, la final que merece nuestra generación es Argentina-Portugal, pero veremos qué tal sale. O Argentina-Brasil también podría ser. No, Argentina-Brasil para Latinoamérica. El 100, sí, ¡qué mierda! Perdón. Sí, no, ya no estamos en horario. No, pero digo, no hay que ser latinoamericanistas hasta morir. Sí, no, sin duda, pero solo lo digo porque tener una final del mundo entre Messi y Ronaldo sería sin duda lo que resolvería la disputa de 10 años de quién es el mejor jugador de la historia. Claro, ¿no? Eso lo de poner punto final, ¿no? Sí, ¿verdad? Exactamente. Buen punto. Bueno, empezando hoy día, parece ser que ahora sí voy a declararlo, capaz me equivoco, voy a declararlo. Se cierra todo el conflicto de mucho más de un mes con respecto a la fecha del censo, debido a que el presidente Luis Arce Catacora dio un comunicado temprano en la mañana en la cual aclaraba que iba a promulgar la ley que define ya definitivamente la fecha del censo en el 23 de marzo del 2024, pero fue un mensaje que habló mucho más que solamente de eso. Fueron casi un poquito más de 30 minutos en la cual se abordaron distintas temáticas, las cuales vale la pena reflexionarlas. Es un repaso de todo lo que pasó. Es un mensaje bastante político a la nación. Y bueno, también hubieron repercusiones, gente que comentó, Luis Fernando Camacho, entre otros. De todo ese tema, pues, estaremos conversando en este viernes por la noche. Adelante con la nota, por favor. La Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia publicó este viernes la ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral número 1492, luego que el presidente Luis Arce comunicara su promulgación. Y todas vulneraban en realidad la competencia que tiene el presidente del Estado, constitucionalmente. Y entonces, ahí sí le doy la razón al presidente Morales, dijo, no se puede aprobar una ley de esas condiciones, obviamente que no. Pero si ustedes ven la ley ahora, o sea, fue una ley de pacificación, una ley ventana para el comitente institucional, para que pueda salir del embrollo en el que se había metido. La norma, que fue aprobada la madrugada del pasado sábado en la Cámara de Diputados y sancionada el martes por el Senado, consta de un artículo único y dos parágrafos que ratifican para 2024 la entrega de resultados a de la encuesta nacional. Felicitamos realmente, ¿no?, la actitud del presidente, porque si bien había 10 días según la ley para que pueda promulgarlo, él lo ha hecho en 48 horas y esto garantiza la pacificación del país y también garantiza el censo que se va a llevar a cabo, ¿no? Y con todos los artículos que está, es una situación muy buena para el pueblo boliviano. Porque aquí yo creo que más allá de la oposición, más allá del oficialismo, o sea, primero es la patria y primero es la pacificación. No queremos, estábamos sufriendo 36 días, más de un mes. Entonces, ¿cómo podemos permitir que haya este perjuicio grande para el país, este sufrimiento de nuestras hermanas, hermanos? Entonces, aquí la ley es el que ha fortalecido para que realmente haya esta pacificación y es clara y precisa, se tiene que llevar el censo el 2024. En base a los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda que emita el Instituto Nacional de Estadística, el órgano ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de 2024, señala el primer párrafo de la norma.
El segundo sostiene que el Instituto Nacional de Estadísticas remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda, conforme a la fecha del parágrafo precedente, para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146, parágrafos 5, 6 y 7 de la Constitución Política del Estado y la legislación electoral vigente, que se aplicaría en las próximas elecciones generales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y bien, bastante completa la nota. Empecemos por el principio con respecto al mensaje presidencial. Vamos contigo primero, Javier. Ya. Yo creo que hay dos puntos fundamentales a destacar en el mensaje presidencial. El primero de ellos es la afirmación que hizo el presidente de que se derrotó a la derecha fascista. Ese punto es fundamental. Lo que estaba aquí en conflicto no era, como lo veníamos diciendo desde el inicio, el censo. Lo que quería el Comité Interinstitucional era provocar un golpe de Estado, como ha denunciado muy apropiadamente el presidente, y se los ha derrotado. Eso es una victoria para la democracia boliviana, eso es una victoria para el Estado plurinacional y es una victoria del pueblo boliviano en su conjunto y del pueblo cruceño en particular, que derrotó las movidas fascistas en las calles ellos mismos, a través de los bloqueos, a través de movilizaciones, a través de la resistencia civil, incluso a través del mero disentimiento, como es el caso de la periodista expulsada de Red Uno. Entonces, en ese sentido, todo este cúmulo de resistencias permitieron derrotar a la derecha fascista y eso es una victoria de toda Bolivia y del Estado plurinacional. Ahora, el segundo punto que yo creo que es muy importante es el principio del presidente de apelar a la unidad. Es verdad que existen diferencias, hay diferencias, pero la unidad es el principio que debe articular el proceso de cambio y al MAS en su conjunto, porque al final de cuentas no hay en este momento diferencias ideológicas. Los que estamos en las listas de ejecución de la Unión Juvenil Cruceñista somos de los distintos bandos del MAS, no hacen distinción. Tú apoyas a tal, tú apoyas a cual, no importa. A ojos del fascismo boliviano, todos somos iguales, todos somos enemigos. En ese sentido, sabiendo de que hay un enemigo al frente, muy claro, muy definido, al que hay que combatirlo desde el Estado, desde la democracia y también desde las calles, todas nuestras diferencias pasan a segundo plano y lo que debe primar es la unidad. Yo creo que esos son los dos puntos fundamentales. Perfecto. Alem. Andrés. Está interesante. O sea, cada tres meses, según el cálculo que he hecho en la lectura que hemos tenido, tanto en este y en otros escenarios, se reconfiguran los nuevos escenarios políticos. Han pasado varias etapas, lo hemos presentado en el canal, y ahora se abre desde hoy, técnicamente desde hoy, pero ya tiene antecedentes. Uh-huh. Se abre un nuevo debate. Me parece interesante rescatar la palabra de unidad que nos dice el compañero Javier. Unidad en función a partido como movimiento al socialismo, unidad de que ya sabemos que hay una división, y obviamente pese a que se quieran negar durante los últimos meses, el MAS está fraccionado en muchos escenarios. En el mismo congreso que hubo el día de ayer en El Alto, la cantidad de personas era realmente limitada a comparación de años anteriores, donde el movimiento al socialismo ya realmente llenaba coliseos. Hoy por hoy ya no lo hace. Entonces, unidad en función al partido. Mostremos el otro escenario. Unidad en función al partido con los movimientos sociales, cuyos movimientos sociales ya no son orgánicamente militantes del movimiento al socialismo. Solo hablemos del señor Guarachi. En sus declaraciones delirantes ha dicho apoyemos al gobierno. ¿De qué manera él le ha apoyado en el conflicto de los 36 días de paro? Simplemente ha generado nuevos discursos, por no decirle de odio, discursos de confrontación política entre ciudadanos. Y eso no es marco de unidad. Entonces, está pasando algo por ahí. Entonces, hay que entender a qué se refiere el señor Javier, en principio, sobre unidad. Y básicamente el señor Luis Arce Catacora dijo, unámonos de nuevo como partido porque tenemos que empezar a pensar las preelecciones, ¿no? Entonces, eso en mis palabras. Siguiente elemento, fascismo. ¿Se eliminó el fascismo?
la constitución política del Estado ha eliminado el fascismo, la nueva que tenemos, los intentos políticos del movimiento al socialismo de reapropiarse de los sectores sociales de Santa Cruz, rural, urbano, han eliminado el fascismo, que en sus momentos lo han dicho. Hoy por hoy seguimos hablando de esta categoría. Con la ley se ha anulado el fascismo. Si en el caso existen grupos mayoritarios de fascistas, sigue habiendo. Si en el caso existen grupos y discursos fascistas, sigue habiendo y con mayor fuerza. Hace muchos años el movimiento fascista, llamémosle de Santa Cruz, no articulaba masas. Hoy por hoy sí articula masas. Y cada vez sus discursos son de mayor rencor social ante la militancia del movimiento al socialismo y ante la complejidad rural. Y eso me parece interesante. Siguiente elemento. Unidad, de nuevo, todos somos iguales, ya nos hemos hermanado. ¿Por qué seguimos usando las categorías, malditos croatas, váyanse de Bolivia? ¿Eso genera un discurso de unidad? Guste o no, en Bolivia convergemos diferentes grupos étnicos, convergemos diferentes perspectivas culturales y convergemos diferentes nacionalidades, ingleses, alemanes, franceses y otros países como croatas, de seguro que sí. Y en función a eso, ¿son ciudadanos de Bolivia? Por supuesto que sí. ¿Los tenemos que odiar al nivel de decir, malditos croatas? ¿Eso no es fundamentalismo o quizás fascismo mismo desde la militancia del movimiento al socialismo? Lo pongo a debate desde su caso, usted, ciudadano de pie. Para terminar, insisto, le ha llamado el señor Torrico, Gustavo Torrico, que es una ley perfume. Lo que tú dijiste en algún maquillaje, ¿no? Maquillaje. No importa. Un sujeto, señor Tuto Quiroga, les ha desestabilizado. Una persona. ¿Quién está peor? ¿Quién está peor? Obviamente el movimiento del socialismo. Mire, yo medio que esperaba de que rápidamente la discusión de hoy se iba a ir a unidad o no desunidad, que es un tema sin duda importante, el último tercio del discurso. Pero para ordenar, quizás para no banalizar todo el contenido del discurso, les propongo que segmentemos en tres partes y comentemos cada una de ellas, ¿no? La primera fue un repaso de los intentos del gobierno de llevar a cabo un consenso para la fecha con todos los municipios, gobernaciones, universidades, etcétera, etcétera. En la segunda parte fue un ataque bastante frontal políticamente a Fernando Camacho y a los intentos de desestabilización del comité. Y el tercero sí fue un mensaje, vamos a decir, para las líneas internas del movimiento socialismo de llamado a la unidad, entre otros mensajes. Entonces, vamos contigo primero, Kiara. Te solicitaría que, bueno, comentes sobre todo de la primera parte y te voy a pedir lo primero, lo mismo a ti, Mauricio. Adelante. Ya, súper. Bueno, sí, justo eso iba, ¿no? Porque creo que la mayoría del discurso, son 30 y pico minutos, habla sobre eso muy detalladamente. Uh-huh. Luis Arce dice en primera instancia que se tomó el censo como una bandera política. Uh-huh. Y creo que es algo importante, es algo clave, ha quedado eso claro para la mayoría de los bolivianos y para muchos de los que estaban en el paro y dejaron el paro, uh-huh. y los que abuchearon en el Cabildo, en Santa Cruz, quedó claro, ¿no? Que se engañó al pueblo, y lo dijo Luis Arce, no comparto que se haya mentido al pueblo, y ese es un tema fundamental. Aquí Alem nos quería plantear que no, que Tuto Quiroga ha podido desestabilizar al gobierno y temas como que hay una fuerza real ahora en la derecha discursiva, y eso es falso. Uh-huh. Falso en función a que su misma gente, la misma gente que lograron articular en algún momento en función de esta, lo que querían hacer creer que era la petición del censo, se dio cuenta de que no era así, uh-huh. de que le habían mentido. Uh-huh. Comenzando por aquel momento en el que se dieron a conocer por parte del gobierno nacional estos salvoconductos de ciertas empresas como Sofía, la cervecería y demás, cuando se obligaba a la gente de a pie a parar y los industriales seguían ganando dinero. Entonces, es falso lo que se está queriendo plantear. Y justamente, ¿por qué se amplifica en los medios? Se amplifica en los últimos 3 minutos del discurso de Luis Arce, que es para Linterna, pero no se amplifica el tema de que realmente en la moral y en el discurso la derecha está pero en el suelo, porque tenemos a un Carlos Mesa que se escondió, que se metió debajo de la mesa como suele hacer, valga la redundancia, se metió debajo de la mesa, Camacho totalmente quemado, Calvo totalmente quemado, el Comité Cívico totalmente quemado y su gente totalmente desmovilizada. Uh-huh. Entonces, eso me parece importante.
O sea, toda la explicación que hace Luis Arce plantea una cosa, que este gobierno no ha tenido, como el gobierno anterior de Jeanine Áñez, una, y los gobiernos de toda la República, una acción que podría haberla tenido de represión al pueblo y de asesinato al pueblo, sino que toda la violencia, y lo dice Luis Arce y es también muy importante, desde el día uno de este paro ha sido un paro violento. Nunca ha sido un paro tranquilo, nunca ha sido un paro que pretendía el censo, ha sido un paro que pretendía un golpe de Estado y ha sido un paro que pretendía esa desestabilización. Se habla también, y habla Luis Arce, de la falta de seriedad de la oposición que hubiera evitado todas estas muertes, lo dijimos. ¿Por qué la oposición desde el día uno no dijo queremos una ley para el censo y por eso nos movilizamos? Nos hubiéramos evitado 30 y pico días de violencia, de asesinatos y de violencia hacia las mujeres y la violación múltiple lamentable que tuvimos. Eso es muy importante y eso es lo que se tiene que puntualizar en la primera parte, porque Luis Arce enumera las mil ocasiones de diálogo, las mil cosas que se plantearon, la falta de seriedad de las autoridades como Camacho. Uh-huh. Y luego, otra cosa que me parece muy importante en esta primera parte del discurso, lo que hace notar Luis Arce sobre el ocultamiento mediático del pueblo cruceño como tal. Se habla en los medios y hasta ahora lo repiten aquí los compañeros de derecha, de que no, que el pueblo cruceño fue el que paró, invisibilizando a la otra parte del pueblo cruceño, que es mayor parte, porque están la mayoría de los trabajadores gremiales obreros, como si no fueran pueblo cruceño, como si hubiera sido el gobierno y el Estado versus el pueblo cruceño, quitándole el estatus de pueblo a la mayoría de la gente que vive en la ciudad de Santa Cruz. Y eso es fundamental, porque eso sí es fascismo. Hacer pensar mediáticamente que es el pueblo el que quieren que sea pueblo cuando son minorías dentro de la ciudad de Santa Cruz y desconocer la cualidad de pueblo de las mayorías de la ciudad de Santa Cruz por motivos, y ahí sí está también el racismo, porque no me van a decir que no están las clases populares en este país identificados con movimientos indígenas, que es lo que ha pasado. Y también recalcar, y que no se olvide porque se ha olvidado en una semana, los ataques racistas, porque no es casualidad que se haya quemado la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, de Trabajadores Campesinos de Bolivia y se haya saqueado la Central Obrera Departamental. Eso se ha olvidado muy rápidamente en los medios. Es algo que menciona Luis Arce y es algo muy importante, porque para que no continúe ese fascismo tiene que haber justicia sobre lo que ha pasado y se tiene que reconocer, como también dijo Luis Arce, que ha habido una violencia sistemática, no hacia cualquier persona, hacia los indígenas y hacia los campesinos y hacia los sectores populares. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Primero, la derecha no tiene discurso, está en el piso, sus actores políticos están en el piso, por mejor o peor que lo haya hecho el movimiento al socialismo. Segundo, ha habido una violencia sistemática racista y fascista contra los pueblos indígenas y contra las organizaciones sociales que son parte del MAS. Uh-huh. Y tercero, no se puede, y se está queriendo poner en el ojo, claro, qué conveniente poner en el ojo, ay, que la división del MAS, que no sé qué, pero claro, se quita el ojo de los culpables de los asesinatos, se quita el ojo del intento de golpe de Estado y se quita el ojo de la gran mentira que se ha descubierto de que se le mintió al pueblo cruceño sobre el tema de que se quería censo cuando se quería golpe de Estado y se quería otra cosa. Eso nada más por ahora. Perfecto. Mauricio. Sí, a ver, me voy desde lo general. Ya. En primer lugar, vamos a dejar de hablar del censo, vamos todavía. En segundo lugar, por favor, nadie plantee un control de constitucionalidad o alguna soncera ya. Ya no queremos hablar del censo. Ahora sí, yo escuchaba, bueno, leía a un politólogo filofascista decir, perdón, filofascista, filomacista, decir, es el primer gran discurso político del presidente Arce. Arce ya está siendo político, algo así. Ay, a ver, yo le doy la razón en que ya está empezando a hacer, ya mostró signos políticos, no sé si signos de presidente, pero signos políticos en algunas cosas. La primera cosa, cero autocrítica. ¿Por qué el oficialismo desde el día uno no dijo, les mentimos, somos unos incapaces y no podemos hacer un censo el 2022?
4 días después de aprobar un crédito para el censo 2022, dijeron, somos incapaces, censo 2024. ¿Por qué desde el día? Se hubiera evitado todo lo que dice Kiara, se hubiera evitado los asesinatos, la violencia, el odio, esta fragmentación de Bolivia se hubiera evitado si hubieran dicho desde el día 1, somos unos incapaces, les hemos mentido, no se puede el 2022. Richter dijo 2022 despedido, el señor del INE dijo 2022 despedido, el señor ministro también dijo 2022 despedido, el nuevo ministro también lo dijo, no solo la anterior ministra. ¿Por qué? ¿Por qué ser autocrítica? Algo que a mí me llamó mucho la atención es que en verdad ni siquiera nada de autocrítica, pero es que cero. Y a mí me gustó que diga, hemos intentado dialogar, hemos tratado de solucionar esto con diálogo. Me pareció positivo, pero es que da el génesis. O sea, insisto, el génesis del movimiento del socialismo desde mi punto de vista, debo insistir, es o las represiones durante el gobierno de Tuto Quiroga o el conflicto del 2003. No es desde la presidencia, no empieza el 2006, ¿no es cierto? Hay un antes, y ese antes fue la mentira y la incapacidad del movimiento del socialismo. Me gustó que diga el tema de las Santa Cruces, y posiblemente lo planteé mal por un tema de tiempo, pero que dijo, ya se está demostrando que hay una Santa Cruz más, que la gente solamente trata de mostrar, tal vez estoy aumentando algunas cosas para conectar ya, la gente, los medios de comunicación pretenden mostrar una sola Santa Cruz, pero no es solo una Santa Cruz, hay una Santa Cruz del campo, hay una Santa Cruz humilde que está tratando de... Que me parece un discurso al menos interesante desde lo político, no sé si está bien o está mal, pero me pareció interesante. Habló de la violación de derechos humanos y claro, dijo, creo que empezó así, desde el día uno que este paro ha violado derechos humanos, ¿no? Okay. Creo que empezó así. A mí me hubiera encantado que diga, y vamos a investigar toda la violación de los derechos, porque habló de impunidad, pero no le escuché hablar de investigación, no le escuché hablar de el policía que le tiró la granada al niño, lo vamos a investigar, el policía que presuntamente asesinó a una persona, o posiblemente no, pero presuntamente sí, lo vamos a investigar y lo vamos a sancionar. Los policías que no estaban en los protegiendo a la sociedad civil, los vamos a investigar. El ministro de gobierno que no hizo lo que tiene que hacer porque le pagamos para eso, lo vamos a no le escuché hablar de investigaciones. Y el tema de vulneración de derechos humanos me parece que es clave, es sumamente importante. Y es sumamente importante no partidizar, no decir solamente ellos fueron. Porque, insisto, tirar una granada de gas a un bebé, perdónenme, pero eso no lo hizo Calvo. Solo para terminar, porque no me quiero meter en los otros dos puntos todavía, voy a ser obediente. Solo para terminar, acá. Hay que entender que es la ley de aplicación de los resultados del censo, cosa que me parece bien interesante. No es la ley del censo, no es la ley que define cuándo va a ser el censo, no. Ley de aplicación de los resultados del censo, es decir, cómo y qué va a pasar cuando haya censo el 2024, que ojalá sí haya y esta vez. No sean mentirosos ni incapaces. Eso. Creo que en algún momento, no sé si hoy, tal vez hoy un poquito o seguramente en otra ocasión, tendremos que definir fascismo, sí. Porque las cuatro intervenciones han utilizado el adjetivo político, pero siento que desde lugares bastante distintos, ¿no? Entonces, bueno, será pedagógico para todos discutirlo. A ver, abriendo un poco el segundo punto, que es ya las alegaciones, los señalamientos que hizo el presidente a Santa Cruz. Mauricio ahorita plantea un punto de que todo esto se ocasiona, la génesis es que se cambia la fecha. O sea, intempestivamente se cambia la fecha cuando ya se había prometido que sí o sí iba a ser y que eso desencadena lo de Santa Cruz. Pero ahí te pregunto a ti, Javier, o sea, apelo a la memoria. Yo recuerdo que antes de ese cambio ya... Santa Cruz, incluso El Alto, estaban ya queriendo hacer quilombo, pero porque no creían que el gobierno iba a hacer una cartografía correcta. O sea, antes ya estaban diciendo, intentando generar movilizaciones, diciendo que ellos mismos iban a hacer la cartografía sin que... Bueno, sin que sea su atribución, pues, no sé. Tú, bueno, eso te digo para ver si tú coincides con Mauricio, que es la génesis, o qué ves en Santa Cruz que desencadenó eso, si esa es tu percepción.
Yo creo que diferenciar la uh-huh. secuencia del conflicto de las motivaciones de los actores, ¿ya? Ya. Ahí hay diferenciar muy bien. Yo creo que el Comité Cívico, sin duda alguna, tenía una intencionalidad de desestabilizar desde mucho más antes. El mejor ejemplo es la ley de ganancias ilícitas, que no afectaba en lo más mínimo al Comité Cívico, uh-huh. y empezaron a tratar de quemar Santa Cruz ya entonces por esta ley. Entonces, tenías ese precedente del 2021. Entonces, el Comité Cívico se hubiera agarrado de cualquier cuestión. Se hubiera agarrado de la cartografía, se hubiera agarrado de la postergación del censo. Se hubiera agarrado, digamos, de otras temáticas. Por ejemplo, no sé, aprobación de nuevas leyes, discusión del pacto fiscal. Entonces, yo creo que el conflicto sí iba a dar en cualquier escenario posible. O sea, es decir, lo que hemos vivido este mes se hubiera dado, no sé, Calvo sale desnudo en el Palacio Presidencial y lo detiene. No, esto es dictadura, entonces vamos a hacer 30 días de paro. Hubiera sido lo mismo, ¿ya? O sea, cualquiera hubiera sido el tema, hubieran salido a atacar. Ahora, dicho eso, yo creo que la cronología específica del censo marca los tiempos del conflicto, ¿ya? Uh-huh. Y ahí viene el tema. Yo creo que la forma en que comunicó el MAS la postergación de la fecha permitió al Comité Cívico establecer las fechas del conflicto en un momento inicial. Ya después se le salió de control. Uh-huh. Al inicio, pedimos cambio de fecha, pedimos esto. Efectivamente, el gobierno logró responder con una capacidad de negociación y se fue desarticulando esta iniciativa que tenía el Comité Cívico. Pero sin esta iniciativa no se hubieran convocado los primeros paros y no hubiera pasado luego el paro largo de 36 días. Entonces, en ese sentido, el conflicto, este error del gobierno inicial de haber comunicado de manera no apropiada el tema del cambio de fecha, permitió que el Comité Cívico tuviera la iniciativa y diera el primer paso. Ahora, dicho eso y combinando con lo que decía el presidente en la primera parte del discurso, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera añadir nada más que todo el país ha participado de este proceso de revaluación del censo y de replanificación. Uh-huh. Todas las instituciones están ahí, todas las alcaldías, todas las gobernaciones con la excepción de Santa Cruz, el gobierno autónomo regional del Chaco, las autonomías indígenas, las universidades. Ahora que probablemente han roto Cuellar y Camacho, Cuellar más va a sumarse. Entonces, es que todo el país está aquí, todo el estado está aquí. Es decir, el censo del 2024 va a salir bien, no solamente porque el estado central va a comprometerse y hacer las cosas como debe ser, sino porque además todas las instituciones del estado en todos sus niveles están ahí. Si quieren ustedes, todos los partidos políticos, excepto los amigos de Camacho, y todos los representantes que hayan ganado al menos un voto van a tener algo que decir. El concejal del municipio de Achacachi va a tener algo que decir sobre el censo, de la misma manera que va a tener que decir el presidente. Entonces, todos juegan un rol, y por eso es que esto va a salir bien. Si Mauricio acusa de incompetentes, incapaces a todo el Estado boliviano, a todos los representantes políticos nacionales, incluyendo los representantes políticos de oposición, ya es un grado de inmadurez de él. Pero creo que podemos decir que somos un país serio, que vamos a hacer las cosas bien. Porque además, ahora, esto es una política de Estado. Ha dejado ser una política de gobierno, pues es una política de Estado. Y los únicos que no están en esta política de Estado son los fascistas. Uh-huh. Son los únicos que no están ahí. Un shot, por cada vez que se diga fascismo en nuestro programa, atento a nuestro público. Sí, adelántale. Podemos. A ver, consenso, proceso de consenso le llamaste, diálogo. Todos. No, es un amorfo. A ver, ¿qué tan serio puede ser una autoridad como la señora Eva Copa, que prefiere irse a vestir de pollera a otros países y sacarse fotos con los malditos imperialistas que ella ha peleado en contra de ellos? ¿Qué tan serio puede ser una señora como la alcaldesa del Alto, que se dedica más a bailar en las entradas folclóricas del Alto? ¿Qué tan serio puede ser un alcalde de Santa Cruz que prefiere hacer TikToks mostrando su ropa y antes que generar, entre ambos alcaldes y de seguro otros más, antes de generar políticas municipales? No asfaltitos, no empedraditos, no luminarias, sino políticas reales que beneficien al municipio. ¿Qué tan serio son esas personas? ¿Qué tan serio puede ser el señor Reyes Villa, que hace un cálculo político para las nacionales? ¿Eso les parece serio?
No, por supuesto que no es. Yo difiero mucho con Javier. Llamarle seria a estas personas ofende mi capacidad. Y de seguro de muchos salteños y muchos cruceños ofende su capacidad intelectual porque no son autoridades serias. Siguiente elemento. Hablemos de diálogo y consenso. Es algo bien interesante en función a... El día de ayer y hoy día han habido dos avasallamientos, no dice intentos, dice avasallamientos de propiedades privadas entre Beni y Pando. Entonces, hay un proceso de diálogo que se hace desde el gobierno hacia las instituciones democráticamente electas, instituciones como las alcaldías y las gobernaciones. Pero por debajo, el conflicto social vecinal ha sido muy fuerte. Se han peleado entre vecinos y vecinos, entre los rurales y los urbanos, los periurbanos y los urbanos del centro. Entonces, todo esto ha generado una brecha muy interesante. El resultado de esto ya es un conflicto, llamémosle de empoderamiento en este caso de los rurales, falta ver, de avasallar la propiedad privada. Entonces, en vez de generar un proceso de diálogo y conciliación social desde el gobierno, lo que se ha generado es abrir nuevas rupturas sociales entre la propiedad privada y la propiedad comunal. No hay diálogo, no hay consenso, conflicto entre lo urbano y lo rural, entre el ayoreo y el citadino. Entonces, este tipo de conflictos se han abierto y en vez de generar un proceso de diálogo real, nacional, se han generado diferentes fracciones que van a empezar a evolucionar, se podría decir, y pueden generar conflictos. Coincido con el mismo compañero Javier cuando dice el censo ha sido un elemento más. Por supuesto, lo hemos dicho en varias oportunidades durante un poco más de un mes hemos hablado del tema. Entonces, puede surgir muchos elementos. Puede surgir lo que decía, cambian de polera y es un elemento para generar conflicto. Y el conflicto en sí, el escenario de crisis, es la acumulación de escenarios. Estos escenarios no resueltos generan un causante, en este caso el censo, para interpelar al Estado, cuestionar al Estado, y en eso muchos escenarios de violencia. Un ejemplo sobre el tema. La Fundación Selben Childer, seguro otra fundación imperialista, muestra en sus estadísticas que por lo menos en Trinidad, la parte urbana del Beni, hay familias enteras que no pueden contar ni siquiera con calzados o chinelas. No tienen la capacidad económica de comprarse estos elementos. Y entonces, esta sociedad realmente empobrecida, donde la Fundación Selben Childer va a empezar a repartir dinero porque realmente están viviendo la mendicidad, estas sociedades no tienen cualquier motivo como escenario para interpelar al Estado, me refiero de manera concreta, cualquier causa va a ser suficiente para interpelar al Estado. Porque sus necesidades básicas, en este caso un simple calzado, no se le ha resuelto en la parte urbana. Hablemos de los sectores rurales en estos escenarios. ¿Se les ha resuelto el problema? Claro. ¿Sabes que yo propondría un shot por cada vez que Ralen dice interpelar al Estado? Nos ponemos vergas en un minuto o dos. A ver, en primer lugar, Mauricio decía, si hubiera evitado el odio y la violencia... Si desde el movimiento al socialismo no se hubiera pospuesto la fecha, no se hubiera actuado como se ha actuado desde el gobierno. Una cosa es cierta, los responsables de esa incompetencia dentro del gobierno nacional deberían procesarse, eso está muy mal, lo he dicho desde el principio. Pero decir que se hubiera evitado toda esa violencia si el movimiento al socialismo desde el gobierno no hubiera cambiado la fecha es absurdo. Porque ya hemos tenido consenso aquí todos, y me atrevo a decir que más del 90% del país, en que no era por el censo. Lo decía bien Javier, si mañana, no sé, aparecía Luis Arce con una manilla y se decía que era gay, si iba a ser un tema al respecto y si iba a ser otro. Tú lo decías, Andrés, se estaba ya haciendo bochinche antes de que se cambiara la fecha porque supuestamente la cartografía iba a hacerse mal. O sea, sí va a encontrar excusa A, excusa B o excusa C. Pasó lo mismo en el golpe de Estado. Recordemos que se hablaba de fraude semanas antes de las elecciones, porque se sabía que no se iba a ganar. Fraude nunca ha habido, fraude nunca comprobado. Pero aparte de eso, yo me quisiera plantear la pregunta de por qué nace paro, tanto bochinche, tanto tema mediático, ¿por qué se articula un movimiento hasta de calle, el único que tienen en la derecha, por un tema como este? Y nadie se rasga las vestiduras, nadie hace un paro,
por el tema de la corrupción judicial, por el tema del modelo educativo que todavía no funciona bien, por el tema de los feminicidios, porque no les interesa que eso cambie. O sea, digo, hay problemas fundamentales estructurales en nuestro país que son los que se deberían poner ojo. De cualquier persona que se tache de moral, de ser un poco empática, debería poner ojo en el tema del poder judicial, de la corrupción, y su principal problema, que es la violencia machista, y en la educación elitista que aún tenemos. Pero, o sea, no sé, nosotros creemos que realmente a Carlos Mesa, a Tuto Quiroga, a Doria Medina, a Camacho, a Marinkovic, les interesa que dejemos de tener un modelo educativo elitista donde todavía se pueda pagar por mejor educación y la gente de los sectores populares, aunque ya tiene acceso, no acceda a la misma educación. O sea, digo, hay problemas fundamentales en este país, pero se hace un bochinche sobre el tema del censo como si ese fuera el tema más fundamental, y eso comprueba que no interesa realmente un cambio de país, que lo que está de fondo es el interés de tomar el poder por excusa A, B y Z. Pero lo más miserable es que ni siquiera ponen como excusa, no se ponen una bandera ambientalista, feminista o lo que sea. Y eso sí es miserable. Luego, y bueno, es lo que dice Mauricio, es justificar los asesinatos, repito. Es como decir, vos me miraste feo o no me cumpliste la apuesta del mundial, entonces voy a asesinar a tu familia y tengo derecho de hacerlo. Porque eso es lo que pasó. Y lo que decía Gustavo Torrico es muy cierto. A ver, hay que reconocer una cosa. Y aquí debería ir la autocrítica del MAS y la autocrítica que creo que no ha tenido Luis Arce. La ley para la aplicación del censo, para el cumplimiento de los plazos y demás, es una ley salvavidas para la derecha. Tú lo has dicho el otro día, Andrés, que esta ley era la manera de salvar su moral de alguna manera, porque si no era una pérdida total para la derecha. Y se le ha extendido ese salvavidas a la derecha. ¿Por qué? Porque se ha dejado que te tomen demasiada cancha y te has quedado arrinconado en algún momento. Luis Arce y su gobierno se han quedado arrinconados por incompetencia. Si es incompetencia, luego termina siendo falta de decisión política, lo decidirá el MAS, lo decidirá el pueblo. Pero se han quedado arrinconados en la cancha y le han tendido un salvavidas a la derecha que no tendrían que haberle tendido. ¿Por qué? Porque eso es darle una lección al fascismo y decirle, bueno, el día que tú quieras cambiar lo que sea o imponer tu capricho, sea censo, sea que mañana quieran que se pinte la Casa del Pueblo de celeste, de verde, como hacía el partido de Áñez, tú, como, o sea, Luis Arce les ha dado esa lección de decirles, bueno, vamos a dejar que se coman la cancha, vamos a dejar que maten a la gente que quieran, y como vamos a estar allá arrinconados, cuando quieran algo, maten gente. Ese es el problema para mí fundamental y el problema en el que se tiene que hacer una autocrítica. Porque una cosa es cierta. Aquí Mauricio está, y la mayoría de la derecha está tomando el discurso de no, es que toda la violencia es culpa del movimiento al socialismo porque cambió la fecha. No, aquí los asesinos son unos. Y los que han asesinado no ahora, sino en 2019 y en 2003 son los mismos. Y eso tiene que quedar muy claro. Si es que la derecha toma cancha política, sí, siempre suele ser por errores de la izquierda. Pero esa es una cosa, errores de la izquierda, que la izquierda sea ingenua, que la izquierda se deje comer cancha. Pero los asesinos son unos. Y los asesinos asesinan siempre a los sectores populares, a los sectores campesinos y a los sectores indígenas. Y eso tiene que ver con el tema del racismo, o sea, que no nos vengamos a rasgar las vestiduras porque, y no vengamos a acusar de asesinos cuando nosotros aplaudimos los discursos de los asesinos. Eso nada más. Voy a ir con Mauricio, 3 minutos, a lo mucho que tenemos que ir a nuestro corte rápidamente. Claro. Yo creo que 8 de 10 programas he criticado y he pedido investigación a todas las violaciones de derechos humanos, vengan de donde vengan. No voy a decir que fui el único, porque no es cierto. Pero 8 de 10 programas he pedido que se investigue absolutamente todas las violaciones de derechos humanos. En primer lugar. En segundo lugar, hace 10 minutos dije, no se tiene que partidizar y decir solamente son ellos. Justamente porque no se puede decir solamente son ellos. La violencia lastimosamente también viene desde la policía. Lastimosamente, cuando escuchamos un discurso fascista, de que los yugoslavios se tienen que ir de Bolivia, eso es fascismo. Y perdónenme, pero también llega a ser violencia. Te voy a matar, Camacho y Calvo, lo dijo un ex asambleísta del Movimiento al Socialismo. Ojo,
lo que pasó con los ayoreos tiene que juzgarse. Ojalá se llegue a la CIDH, se llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se juzgue a ese subgobernador que hizo eso. Si no me equivoco, subgobernador. Porque fue una vergüenza lo que hicieron con los ayoreos. Pero aquí no se puede venir a decir y no se puede venir a distorsionar una realidad que afortunadamente, absolutamente todos los que ven este programa saben cuál es la realidad respecto a la defensa de los derechos humanos. Solo para terminar, uh-huh. En parte por el tema del tiempo, no me gustó cierto tufillo de odio del presidente Arce, cierto tufillo de Santa Cruz malo, Santa Cruz perverso, nosotros buenos, ustedes malos, porque ellos, no puede venir del presidente. Una cosa es ser presidente de partido político, otra cosa es ser presidente del Estado. Y, le guste o no, señor presidente, usted gobierna para todos. 55%, 45%. Muy bien, vamos a un breve corte, y ya regresamos con unas últimas intervenciones sobre la tercera parte que mencionábamos del discurso. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bueno, regresamos en estas últimas intervenciones. Hemos hablado de cómo el presidente repasó los intentos del gobierno de entablar un diálogo y resolver el tema de la fecha del censo antes del paro. Hemos hablado de algunos elementos de la conflictividad que se dio en Santa Cruz, desde las violaciones de derechos humanos, como desde las intenciones políticas que estuvieron por detrás de esta disputa por la fecha. Y bueno, queda una parte más del discurso, que es en torno al presidente refiriéndose a la unidad y que bueno, que no estaba cometiendo ningún tipo de traición y que bueno, la ley al final pacificó. Para eso vamos a empezar contigo, Ale, dado que tienes más un perfil político. Todos tenemos un perfil político. Pero tú más. Solo que ahorita lo podemos expresar en TV. A ver, piojos. Traidor, no soy un traidor. O sea, ese es un término recurrente que el señor Evo Morales ya está calificando a todo el entorno del señor Arce Catacora. Sean ministros, sean diputados, senadores, de traidores, 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 traidores y traidores. Esa debilidad que se la está construyendo hacia el señor Catacora no viene de la maldita derecha fascista, no viene de su compañero de partido, ¿verdad? Siguiente elemento. Señor Arce Catacora nos dice que las intenciones del señor Camacho y toda la logia cruceñista y los malditos croatas son intentos golpistas, ¿no ve? No, el golpe implicaría no concluir los 5 años de mandato constitucional. También dijo el señor Arce que hay filas internas, refiriéndose al partido, que quieren reducir su mandato. ¿No está refiriéndose entonces a que también sus militantes, los que le están cualificando de traidor, quieren hacerle un golpe de Estado al señor Arce Catacora? Por supuesto que sí. Si leemos entre líneas y analizamos su discurso, es lo que quiso decir. También recordemos que uno de los diputados, en esta semana, no recuerdo el día específicamente, dijo que el señor Juan Ramón Quintana, o de la Quintana, no recuerdo cómo se lo pronuncia, llamó a este diputado para decirle que el señor Arce Catacora no va a pasar de mayo del 2023. ¿Eso no es una amenaza golpista? Entonces, ¿cuál es el enemigo real del movimiento al socialismo? La derecha fascista, malditos, que son empresarios, que contribuyen impuestos, que contribuyen a la economía nacional. El mismo compañero Javier ha dicho que si anulamos los impuestos de los hidrocarburos gas, tranquilamente sobresalimos con los impuestos de la agricultura. Estos malditos croatas empresarios generan economía. Pero entonces, ¿esos son los enemigos reales del movimiento al socialismo? ¿O es el mismo movimiento al socialismo a la cabeza del señor Evo Morales? Cuestionante. Nada más. Kiara. Bueno, en ese sentido hay que ver una cosa que yo siempre lo planteo, pero es muy importante siempre volverla a plantear. Uh-huh. El MAS no es un partido tradicional, el MAS es un instrumento, es un conglomerado de las mayores organizaciones sociales y las más importantes de este país, y donde están dentro los sectores sociales más grandes y más importantes de este país.
si dejamos, digamos, a la oligarquía de lado, que tristemente por el dinero sigue determinando muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que hay discusiones, siempre que hay autocrítica dentro del MAS, siempre que hay disensos, la derecha plantea división, muerte, cuando por el mismo lado plantean que en el MAS nunca hay autocrítica y siempre es una mano dictadora que lo decide todo. Entonces, ¿cuál es la verdad dentro de todo esto? Uh-huh. La verdad es que dentro de un movimiento tan grande, tan amplio y con tantos años de historia nacional, es imposible que no haya disensos y es imposible que no haya desacuerdos. Lo que hay que ver es que el MAS sigue teniendo un norte y lo tuvo desde el principio, y ese norte es el proceso de cambio y todo lo que implica y todo lo que se ha planteado desde el inicio. Esa es la agenda. Entonces, que se fiscalice desde los movimientos sociales, desde las organizaciones sociales, desde la militancia en general, lo que hace el presidente es lo que debe ocurrir y es lo que siempre debe ocurrir en cualquier movimiento que se considere revolucionario. Porque si, o sea, Luis Arce no puede ser el MAS en sí, no puede tomar todas las decisiones, porque Luis Arce no está en la realidad de todos los bolivianos, no está en Trinidad, no está con los campesinos, no es indígena, no sabe qué está pasando en el país. Por eso el MAS se ha mantenido tantos años en el poder, porque los líderes que han estado en el Ejecutivo, en el gobierno nacional, han sabido escuchar a sus bases y ha podido haber esa retroalimentación. Lo que está sucediendo ahora es que, obviamente, se está haciendo una fuerte crítica a Luis Arce y a su gobierno, porque en primera instancia se ha dejado comer la cancha por un fascismo que tenía un discurso muy triste y muy básico. Luego de un golpe de Estado como el que venimos, la militancia del movimiento al socialismo y los sectores populares resienten esto, porque ciertamente, en mi opinión personal, es una incompetencia grande. Esa incompetencia grande del gobierno nacional de Luis Arce está siendo calificada por muchos sectores como traición, y esto tiene que ser una materia de evaluación dentro de los movimientos sociales, dentro de la militancia de base, porque Luis Arce es un militante más del MAS, y Luis Arce puede ser criticado o no criticado, pero en función a lo que se decida colectivamente. Si colectivamente se decide que las acciones de Luis Arce no son lo que el horizonte general del partido decide, lo que el horizonte cree, que son muy timoratas, que son muy tibias, se tiene que hacer lo que la mayoría decida, porque finalmente el MAS no es un partido vertical. Y eso es lo que hay que entender. No es un partido en el que tengamos solo a Luis Arce y a Evo Morales y ellos manden lo que se hace. Si las bases movilizadas del país y las bases organizadas del MAS determinan que las acciones del gobierno nacional tienen que ser otras, las acciones del gobierno nacional tienen que ser otras. Porque las bases del movimiento al socialismo son los jefes tanto de Evo Morales como de Luis Arce, siendo Evo Morales el presidente del partido y siendo Luis Arce el presidente del Estado, porque se deben a las bases que los pusieron ahí. Entonces, las bases que los pusieron ahí son quienes tienen que evaluar si lo que está haciendo Luis Arce es correcto o no, según la agenda del proceso de cambio que han planteado las bases. En ese sentido, no es correcto hablar de que hay que Luis Arce... Se plantea una lógica muy básica desde la derecha de decir, no, es que Luis está peleado con Evo, entonces todo se va a ir al demonio. No. Lo que se tiene que definir es que si el proceso de cambio se está siguiendo, y la traición es cuando se traicionan los principios del proceso de cambio, no cuando nos cae mal o bien el líder, eso nada más. Perfecto. Mauricio. Yo estoy totalmente de acuerdo con Kiara. El presidente Arce no sabe lo que está pasando en el país. A ver, el tema de la figura vertical o no vertical, Angélica Ponce, Cuellar, Rebeca Delgado fueron expulsados. Al menos a los dos primeros fueron expulsados del movimiento del socialismo, no por criticar que la justicia está muy mal, no por decir los mineros han secuestrado personas para beneficiarse mientras el gobierno... No, fueron expulsados porque dijeron el expresidente Evo Morales tiene que dar un paso al costado y dejar que... No, cuestionaste al Evo fuera del partido. Entonces, no sé cuán vertical es, cuán no vertical es, cuán horizontal es. A mí me preocupa mucho ya respecto al tema del... Respecto al tema del discurso, habló de una grieta, desde mi punto de vista, el señor Arce. Habló de una grieta y habló de la necesidad de la unidad. ¿Qué es lo que a mí me molesta? Señor presidente, se está dirigiendo a todos los bolivianos. Pida unidad de Bolivia.
no de su partido. Sus reuniones de partido son otra cosa. Hágala cuando tenga que hacerlas. Usted debió de haber dicho, yo quiero unidad del partido. Que no se diga, tú colla feo, tú camba feo. Yo necesito unidad del país. Pero no, él se fue al tema de no soy traidor, te lo juro, perdón. Y está mal, porque son espacios distintos. Debió de haber dado un discurso, más allá de las críticas que tengo en el primer y en el segundo punto, debió de haber dado un discurso de necesitamos una Bolivia unida. Y una Bolivia unida se hace cuando dejas de llamarle croata a otro boliviano, cuando dejas de llamarle colla despectivamente a otro boliviano, cuando dejas de llamarle indio como si fuera algo peyorativo a otro boliviano. Pero no hubo ese discurso porque lamentablemente el presidente Arce no sabe qué está pasando en el país. Solo para terminar, se popularizó durante una época el tweet, pero no solo el tweet porque lo escuché también en muchas ocasiones, renovación rima con traición en contra del sector renovador del movimiento del socialismo. Espero de todo corazón que reconciliación no rime con traición, porque ahí ya están diciendo que necesitan una Bolivia separada. Javier, para cerrar. Ya, para cerrar, tres puntos. Primer punto. El presidente, entre sus funciones, está al defender el orden constitucional, defender la constitución y defender la democracia. Entonces, en ese sentido, cualquier amenaza que exista contra el Estado plurinacional es algo que el presidente, con lo que el presidente no puede negociar, no puede ceder y que tiene que combatir abiertamente. La derecha fascista instalada en Santa Cruz y en otros departamentos, como muy bien recordaba el señor Carlos Toranzo haciéndole barra a la Unión Juvenil Cruceñista, son una amenaza al Estado plurinacional y por lo tanto el presidente no tiene nada que negociar con ellos, y si bien se les respeta sus derechos ciudadanos, no se debería sentarse a negociar nada, 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 nada. En ese sentido, el discurso del presidente señalando la intención golpista y la derrota que tuvieron estos sectores es fundamental, porque ahí no hay punto mínimo de diálogo que pueda existir. No lo hay. Segundo, yo digo que sin duda esta es una gran victoria para el pueblo cruceño. Sin duda que es una gran victoria. Les ganaron a la Unión Juvenil Cruceñista en La Guardia, les ganaron a la Unión Juvenil Cruceñista en el séptimo anillo, les ganaron varios enfrentamientos en distintas zonas, generaron el bloqueo a la ciudad. El pueblo cruceño se ha mostrado harto del control fascista que está heredado desde el Banserato sobre Santa Cruz. Y ha decidido pelear en las calles para recuperar lo que debería ser condiciones mínimas de un Estado democrático. Entonces, en ese sentido, todas las movilizaciones de calle del pueblo cruceño son elementos a celebrar y todas las victorias de ellos son victorias del pueblo boliviano y son victorias del Estado plurinacional sobre las amenazas fascistas. Ahí quisiera señalar algo más y con esto cierro. Santa Cruz ha mostrado estar harto del fascismo. Y la misión que tiene el MAS como partido del proceso de cambio, siendo el proceso de cambio siempre más grande que el MAS, es abiertamente confrontar estos sectores y desarticularlos por todos los medios posibles. No se puede tener supremacismo blanco en Bolivia. Recordemos, ¿cómo se ganó la democracia en Bolivia? El MNR derrotó militarmente a la Rosca y luego a la Falange. ¿Cuáles deben ser las condiciones para que el MAS asegure la democracia en Bolivia? Lo dejo al público. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Kiara. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Alem. Y muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta noche. Tengan un muy buen fin de semana. Disculpas y nos vemos el lunes. Mientras no asistas a la iglesia, como autoridad no reconoces.